¿Ya hablaste con ellos? Los veré cuando pueda. Me voy de viaje de negocios por un fin de semana y esto es lo que consigo al llegar. En verdad veo que estás tratando de darle un giro a tu ¿Qué vida. ¿Qué hora es? Es hora de que crezcas, Mitch. He intentado llamarte toda la mañana. No puedo creer que estés ebrio. Sí. Tuve una noche muy larga. Oh, sí, claro, tuviste una noche muy larga. Es tan extraño que digas eso. ¿Por qué la noche tuvo la misma cantidad de horas que cualquier otra noche del año? ¿Qué tuvo de diferente esta noche? Perspectiva. No, Mitch, no. La diferencia es que estuviste despierto toda la noche bebiendo por ahí totalmente ebrio mientras la gente normal estaba dormida. Por eso la noche fue tan larga para ti. ¡Santo cielo, Gail! Mitch, hablo en serio. Tienes que buscar ayuda. Estás malgastando tu vida, malgastando tu talento. ¿Cuándo volverás a escribir, ah? ¿Ves esta novela? Es una novela increíble. Gail, no puedo lidiar contigo ahora. Tengo que ir a lidiar con mi familia. Sí, lo sé. Por eso estoy aquí. Iré solo. No lo creo. No lo creo. Mírate. Eres un desastre. ¿Puedes traerme leche? ¿Podrías ponerte serio por lo menos 5 segundos? Yo iré contigo. No, no lo harás. Si así lo quieres. Entiendo, es un asunto de familia, no me quieres allí, no voy a forzar las cosas, pero no quiero que hagas un... Gail, no es que no quiera que vayas. ¿Podrías, por favor, ir a vestirte? Te llevaré. Y cepíllate los dientes. Gail. Mitch. Mitch, no estoy molesta. No lo estoy. Solo no quiero que conduzcas. Así que yo te llevaré. Ve a vestirte. Nos veremos afuera. Está bien. Colin, ¿podrías buscar otro lugar para orar? Tus hermanos van a llegar en cualquier momento. ¿Temes que ellos crean que ahora eres religioso? Bueno, hay formas diferentes de religiones. La mía resultó ser los negocios y no hay espacio para la oración en ese modelo. Tengo que ir a la oficina. Si llega el abogado, déjalo entrar. Está bien. Oye, no. No puedes dejarme solo con ese sujeto. Me parece totalmente aterrador. Es como una estatua enojada que camina. Nunca ha sonreído en su vida. ¿Qué voy a hacer si llega antes que tú? En aquella puerta, justo en el medio, hay una perilla. Uh-huh. Le das vuelta y se abrirá. Es algo mágico. Ah, es totalmente gracioso. Oye, te tengo una pregunta al respecto. ¿Empujo la puerta? ¿La jalo? ¿O la hago girar? Estoy súper confundido. Sarcasmo, qué bien. El seminario te enseñó eso. No Así ha sido es. Una pérdida solo de tiempo. Solo fluyo. De nada. No veo el auto de papá, ni el de nadie más. O quizás no han llegado aún. Mitch, entraré contigo. No. No quiero que piense que tú eres la razón por la que su hijo es un desastre. Oh, vaya, yo soy la razón. ¿En serio? Y además, no me arriesgaré a encontrarme con... Después de todos estos años, él aún no puede... ¿Sabes qué? Dejémoslo así.
No puedo creer que esté a solo 3 kilómetros y no haya estado aquí desde la muerte de mi madrastra. Mitch, quiero que me llames si necesitas que venga por ti. Lo haré. Mitch, te conozco. Si te estresas, llámame. Bueno, está bien. Si me estreso, te llamaré. Entendí. Y no bebas. De acuerdo, no beberé. Sobrio como marinero. Lo tengo. Te amo, Gail. Qué suerte tengo. No podemos quedarnos en el auto todo el día. Lo sé, mamá. Es que es extraño estar de vuelta. No he regresado desde... no lo sé. Gracias por acompañarme. Ah, fui parte de esta familia. El viejo y yo compartimos recuerdos. Tengo que estar aquí. Y no es que esté esperando algo. Mamá, el que me preocupa es papá. No soporto estar cerca de él, por eso te dije que vinieras. Tú sabes lo que él opina de mí. Estoy segura de que estará encantado de verme. Madre, sé buena, por favor. Mira, te he dicho por años que tienes que tratar de ser diplomática con tu padre. El día que esta compañía sea tuya está muy cerca. Tu hija Emma, mi hermosa nieta, que a propósito no ¡madre! Veo mucho. Un día todo esto será suyo. Ahora tienes familia en quien pensar. Mira, ambas sabemos cómo será. Papá obtendrá todo y ni siquiera va a pensar en mí. Él me ve como una desertora. Bueno, esperemos lo mejor. Tu padre no es totalmente carente de emociones humanas. Entremos creyendo que todo puede salir bien entre nosotros. ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Desde cuándo quieres mejorar las cosas con todos los demás? Es un buen momento para comenzar. ¿Podemos bajar del auto, por favor? Está bien. Vamos. Colin, eres tú. Estás tan alto. ¿En serio? Solo han pasado 10 años. Así que... Oh, vaya. Ven aquí. Oh, cielos. Déjame verte. ¿Estás? ¿Qué llevas puesto? Gracias. Luces genial. En serio. Gracias. Tú también, hermana. Gracias. He estado orando por ti y tu familia. Así que... Gracias. ¿Recuerdas a Rebeca, mi madre? Sí, claro. Pasen, por favor. Bien. Pasen. Gracias. ¿Está papá? Oh, ahí está. ¡Connie! Hola. Hola. Lo lograste. ¿Cuándo llegaste? Llegué anoche. Qué bueno que tengas tiempo para la familia. Uh-huh. Aunque sea la única. Connie, tu teléfono suena. Gracias. Uh-huh.
¿Qué está haciendo aquí? Ella no tiene nada que ver con esto. Es una cuestión familiar. Vaya, la palabra F dos veces en un día. Mucho para ti, ¿no? Es mi madre. Ella está aquí porque yo se lo pedí. Sí, es que no quiero complicar nada. Tú sabes que tu madre... Se queda. Bien. Sigue los consejos de tu padre. Ten cuidado con lo que deseas. No hay nada allí, Mitchell. ¿Paul? Sí, ni allí ni en ninguna parte. Bueno, ¿tienes algo de café? Sí, tengo algo de café. Oye, ¿luces bien? ¿Te has estado cuidando? Sí, así es. Aparentemente tú no, Mitchell. Por favor, mírate. Parece que te acabarás de despertar en un bar. Siempre me despierto en un bar cualquiera. Oye, Paul, solo bromeo. ¿Por qué siempre eres tan serio? Porque tú nunca lo eres. Oye, sí, lo soy. Los martes. Específicamente durante las tardes de los martes. Soy muy serio. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ir a la habitación de tu hermano y ponerte algo de su ropa, ¿sí? Te voy a preparar café. Oye, el viejo murió y ahora quiere ser un padre. Tienes 33 años y tenemos algunos asuntos familiares que atender. Te voy a traer una taza de café. ¿Asuntos familiares? Ya todos sabemos lo que sucederá hoy aquí. Relájate. No, no me voy a relajar. Eso es lo que has estado haciendo. Ese es tu trabajo. ¿Tienes ya cuántos, 15 años fingiendo ser una especie de escritor? ¿Bebiendo hasta el olvido? Hoy necesito que estés presentable. Paul. Paul. Tú nunca cambias, ¿verdad? Presentable. El abogado llegará en un minuto, así que... arréglate un poco. Hola. Hola. Tío Paul. Roddy. No te vi entrar. Qué bueno verte. Te vi en la oficina la semana pasada. Sí, hiciste aquella presentación. Estuvo muy bien. Sí. Algo inestable para el área de desarrollo, pero fue un buen comienzo. Quiero que conozcan a alguien. Ella es Jen. Jen, mi tío Paul. ¿Cómo estás, Jane? Encantado. Igualmente. Oh, miren eso. ¿Ah? ¿Te vas a casar? Sí. Vamos, lo harás con él. Sí, me lo propuso anoche. ¡Qué bien! Dame un abrazo. Bienvenido. Gracias. Sí, me disculpan. Mitch. Brody. Dales a Jesús. Solo Jesús sabe. ¿Qué sucedió? Dijiste que te llamaras y me estresaba. Y te llamé. Y yo te pregunto qué sucedió. No, no lo dijiste así. Tu tono fue más... Mitch, lo siento. Ahora, por favor, dime qué está pasando. Empezó a atacarme. Es tu padre. Escúchalo. Ya lo escuché. Dijo que fingía ser un escritor. Tú eres un increíble escritor. Y no necesitas que nadie te lo diga. Quizás crea... que necesitas más disciplina. Lo dudo. Oh, y Brody está aquí. Con su nueva prometida. Wow. Él no cambia, ¿cierto? Mitch. No dejes que te afecten así. Diste un gran paso al ir allá y eres una persona asombrosa. Eres inteligente. Quieres cambiar desde el primer paso y lo estás haciendo muy bien. Está bien. Sí, estaré bien. Solo quería desahogarme. ¿Y lo otro? Sí, no beberé. Eres un disco rayado. No beberé. Adiós. Adiós. Mitch. Oh, el elegido. ¿Qué haces acechas a las personas? Estás en mi cuarto, así que... ¿Qué haces aquí? Paul me envió... a buscar ropa. Muy bien.
Mi armario está allí, pero no creo que tengamos la misma talla. Puedes tomar lo que quieras. Tenía tiempo sin verte y... ¿creciste? Sí, bueno, ahora tengo 18, así que tengo 18 y tengo esa rara condición. Si hubieses estado aquí de vez en cuando, habrías sido testigo de esa cosa rara científica llamada crecer. Creo que así es como lo llaman. Sí, creo que ha afectado a los niños por años. ¿Oh, en serio? No lo sabía. Sí, así es como lo llaman en la calle. Es una lástima que nos encontremos en estas circunstancias. El viejo está en un mejor lugar. Lo dudo. Creo que eres el único en nuestro linaje que tiene boleto para ese lugar. Pastor. Esta era mi habitación. Sí, lo recuerdo. La cambié un poco. Desde los 80s, como podrás ver, espero que no te moleste que haya cambiado tu papel tapiz de Volver al Futuro. Se volvió un poco deprimente ver cómo los autos voladores nunca se materializaban. Soy paciente. Aún tenemos algunos años para llegar al 2015. ¿Lo sabes? Sí, todavía creo que no habrá naves espaciales. Sí, es una gran desilusión. Culpo al sistema escolar. Así es. Veo que escogiste unos... inspiradores, afiches. Sí, son un par de versículos por los que me gustaría ser recordado. Oh, ¿una oveja negra con una cruz? ¿Seguro que eres un Hemingway? ¿Sabes? La última vez que revisé, la gente escoge vivir su propia vida. Y los genes son solo una base. Muy bien, todo lo que necesites está en el armario. Ya sabes dónde está la ducha. Así que creo que nos veremos. Adiós. Oye, espera. Bajaré contigo. No creo que tu ropa me luzca a mí. Sí, no tengo ropa de desamparado. Creo que es cierto lo que dices. Sí. Hola. Soy Jennifer. Debe ser muy bueno para ti. Soy la prometida de Brody. Oh, me alegra mucho, cariño. Hola, mamá. Mitch. Estás muy delgado. Peso lo mismo. No te he visto en años. Nunca me llamas. Mamá, no fijamos que nos importa. Es embarazoso. Hola, Connie. Es bueno verte. Muy bien, parece que estamos todos aquí. Excepto el abogado. ¿Dónde está? Me gustaría comenzar esto cuanto antes. Si ustedes quieren, pasemos al estudio. Solo Paul, Mitchell, Connie y Brody. ¿Y qué hay de Colin? Debería... No nombré a Colin. Al estudio, entonces. Iré a alimentar el pez que no tengo. Adiós. Está agradable afuera. Creo que saldré. Es un clásico. Aquí estamos. El mismo escritorio en el que su abuelo fundó Hemingway Media. Tomó esas grandes decisiones, Paul, y eso... Hemos escuchado eso millones de veces. Lo sabemos. El escritorio ha estado en la familia por años. Las innumerables decisiones, el trabajo duro, la dedicación, bla, bla, ¿Por qué bla. No dejas hablar al tío Paul? Siempre interrumpes a las Eres personas molesto. Cuando intentan... Qué gracioso viniendo de alguien que huele como destilería ambulante. ¿Qué les pasa a ambos? ¿Por qué siempre tienen que pelear? Oye, ¿por no qué? Sabes nada de nadie. No has estado en casa 10 años. Dejen de discutir. Está bien. Bien, dejemos que... ¿Lo haces de nuevo? ¿Qué hice ahora? Con Connie. Siempre aplastas la conversación cuando alguien está diciendo algo importante. Eres ridículo, lo eres. ¿Qué pasa contigo? Oye, no me pasa nada. Solo que no quiero escuchar estupidez. Oigan, cállense. Tenemos negocios importantes que atender. ¿Ya estamos listos? Sí, por favor, comencemos. Como ya saben, su abuelo fue muy buen amigo mío. No sabía que los zombies tenían amigos.
En caso de una muerte inoportuna, él quiso que yo les leyera su testamento solo a ustedes. Y en la manera de su padre, su testamento fue escrito en la forma típica de una carta. Hola, allá abajo. O aquí arriba, en donde sea que esté ahora. Ja. Estamos reunidos hoy aquí para rendirme respetos, pero seamos honestos. Ustedes están aquí para averiguar cuánto de la compañía obtendrán. Ahora, ¿por qué será eso? Yo mismo me culpo. Hemingway Media es una empresa familiar, pero tristemente la familia ya no está en ella. Miren a su alrededor. ¿Alguno de ustedes puede decir que la gente que ven se siente como familia? El negocio se ha vuelto lento. La gente no lee revistas como antes. Nuestra revista religiosa es la única que sigue siendo exitosa. Se han recibido ofertas de compra de Hemingway Media. ¿Qué? ¿Quiere vender? ¡No podemos vender! No, no voy a vender. Aún. Le he confiado a mi maravilloso abogado la tarea de conducir una prueba. Quiero que la compañía vuelva a ser familiar. Quiero que sean de nuevo una familia. Tienen 8 horas para arreglar sus diferencias. ¿No? ¿8 horas? ¡Eso es ridículo! ¿8 horas para arreglar años de destrucción? ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Esto es ridículo! ¿Qué? 8 horas son más que suficientes para decidir convertirse de nuevo en una familia. Si mi abogado piensa que arreglarán sus diferencias y que pueden manejar la compañía como familia, entonces esta les será entregada a ustedes en 4 partes iguales. ¿Qué? Estamos acabados. Si él considera que no, entonces la compañía será vendida al mejor postor. Bueno, espero que se diviertan con esto. No me decepcionen. Los observaré y aquí tengo algunos ops y apps que aparentemente representan un sonido fantasmal. ¿Saben que está haciendo esto para castigarme? Trabajé para esta compañía por un lapso de 30 años de sangre y sudor. ¿Para esto? ¿Eso es lo que obtengo? ¡Debió dármela toda! Papá, cálmate. La compañía aún puede ser nuestra. Lo será. Se quedará en la familia. ¡Oh, cielos! ¿Tú me hablas de familia? ¡Te fuiste! No dijiste nada. Me culpaste por el divorcio y te fuiste con tu madre. Oye, Paul. No hay esperanzas. Tengo una hija que me odia, un hijo alcohólico y un sobrino mujeriego sin cerebro. Solamente son unos pobres locos y perdedores. Ahí va de nuevo. ¿Dónde está Paul? ¿No está aquí? Merchant Media quiere comprar la marca Hemingway. Hicieron una tentadora oferta. Es un buen trato. ¿Un buen trato? No tenemos un trato. ¿Me dejas terminar? ¿Y cómo se repartirá todo? No tengo la libertad de responder hasta las 7:05 p.m. Quizá eso es lo que quiere el viejo. Él fue como un padre para mí. Y si pensó que debíamos venir... Eres un adulador, Brody. ¿Cómo sabes lo que él estaba pensando? Sé lo que pasa en la compañía, Mitch. Así que para responder a tu pregunta, sí. Ahora pregunto yo, ¿sabes a qué te estás enfrentando? Oh, por favor, el viejo nos lanzó esa responsabilidad. No, cielos, por favor. Lo único que tú lanzas es alcohol por tu garganta. Si hubieras estado tú sí que tienes agallas. Cuando... Oigan, ya basta. Podemos opinar en esta decisión. Esta es una compañía familiar. La decisión puede ser tomada solamente por él. Él les está dando la oportunidad de salvarla. Para poder tener una compañía familiar, deben tener una familia. Fueron sus palabras. ¿Una familia? ¿Nosotros? Vender el nombre familiar no es una buena forma de saldar diferencias, abuelo. Hay varias ofertas de partes interesadas dispuestas a pagar mucho dinero por la marca Hemingway. Ya me estoy perdiendo. Si quieres la compañía, Mitch, puedes tenerla. Uh-huh. Es tuya. Connie es tuya. Brody es tuya. Igual, Paul. Pero los 4 deben trabajar juntos, manejar la compañía, como él y sus hermanos lo hicieron. Resuelvan diferencias. No quiere que Colin se amargue. ¿Es en serio todo esto? No. Pero podemos hacerlo. ¿No cree?
Chicos, es difícil, pero hagámoslo. Bien, ¿dónde firmo? No escucharon la parte en que primero deben resolver sus diferencias. Estaré registrando su comportamiento, su progreso. No tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Porque cada vez que estamos en una habitación, es como una zona de guerra. ¿Y de quién es la culpa? Eso es lo que estoy diciendo. Nunca funcionará. No es lo que el abuelo quería. Brody, no estás siendo razonable. No, no, Connie, no me convencerás de hacer algo que sé que va a ser un desastre. ¿Escuchaste lo que quería? Que manejáramos esta compañía como una verdadera familia. Ya lo escuché. También escuché que está perdiendo mercado. ¿También quieres copiar ese modelo de negocios? ¡Oye, Brody! ¡Oye! Oh, no, gracias. Oh, te estás divirtiendo, ¿verdad? Ahora Brody también se fue. ¿Dos fuera? Quedamos dos. Necesitamos tiempo. El viejo nos lanzó una bola curva. Debimos saber que esto pasaría. ¿Podrías buscar a Brody? ¿Qué pasó? Necesitamos un minuto. Solos. Trajiste a mamá. No quería enfrentar a papá sola. No estaba segura de que vinieras. Pues lo hice. No lo sabía. No eres la persona más confiable de Connie, todas. Connie, estoy aquí. Bien, estás aquí. ¿Y qué con mamá? ¿De eso también querías hablarme? No. De negocios. Quizá esto no sea una mala idea. No, no es una mala idea. Es una muy mala idea. Y si la compañía se vende, podemos hacer dinero. Nosotros también tenemos parte de la compañía. Ese no es el punto. El viejo tenía el 70% de la compañía cuando murió. ¿Y quién sabe dónde quedó ese dinero? Iría a una granja de avestruces en Madagascar o algo ridículo. ¿Avestruces? Connie, tienes que soltar el estrés. Pero ni siquiera ahora puedes dejar de tomar trago alcohólico. Mejor hablemos de otra cosa. Es mucho dinero. Ese tampoco es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Tengo una hija. Un esposo. Una familia. Y esta es nuestra compañía familiar. Y no sé por qué significa tanto para mí, pero es así. También me importa. ¿Y no te molesta que no nos haya dado más responsabilidad dentro de la compañía? Nunca quise nada de esto. Y tú te fuiste, Connie. ¿Cómo manejarías una compañía si no estás aquí? ¿Así que lo defiendes? No lo defiendo, Connie. No. El viejo era un controlador. Debe ser su forma de controlarnos desde arriba. Bien. Ahora, sus decisiones afectan las mías. Podemos hacer mucho dinero. Deberíamos escuchar al abogado. Él dijo que la compañía no es lo que solía ser, porque ya nadie compra revistas ni periódicos. ¿Y quién nos garantiza que veremos algo de ese dinero? Hemingway es una marca. Colocas ese nombre en cualquier cosa y se vende. ¿Es lo que tratas de hacer? ¿Expandir la marca? Porque no, me parece bien. No, por supuesto que no. Sí. Es algo fantástico. Quiero que resuelvas tus problemas con Brody. Ah, Brody. ¿Recuerdas lo que pasó cuando lo intentamos? Esperemos que ambos hayan madurado lo suficiente en estos 5 años. Ve a buscar a Brody. Por favor. Hola. Jennifer... ¿Podrías dejarnos solos un minuto? ¿Quieres algo? No, gracias. Estoy bien. Yo te acepto un trago si quieres. Brody... ¿Qué dirías si olvidamos el pasado, sí? Firmamos los papeles y convencemos al abogado. No funcionará. ¿Por qué no? Pones una cara feliz y yo hablaré con el abogado. Lo convenceremos. No funcionará. Mira, A, no es solo firmar los papeles. Vamos. Es manejar la compañía. Y B, no nos llevamos nada bien. Oh, touché, Brody. ¿Qué fue lo que nos pasó, Mitch? ¿Qué nos pasó? Brody, yo era tu chivo expiatorio y el blanco de tus rabietas cuando estabas drogado. ¿Me estás hablando en serio? La culpa va donde tiene que ir. Oh, madura, Brody. Esto no te importa. Nunca has querido tener nada que ver con la compañía. No sé lo que me importa, pero... sí sé que Jennifer y tú quieren algo completamente diferente.
Yo sé que quiero quedarme en la familia. ¿Sí? Vi a mi madre trabajar cada mañana por esta compañía y sé lo que significa. ¿Y cuál es el problema? No creo que el abuelo haya querido que firmemos. ¿Sí? Así no. ¿No lo crees? Creo, como él dijo, que quiere que resolvamos esto. Ser una familia. ¿Una familia? ¿En serio, Brody? Eres el hijo del exesposo de la tía Sheila. Eres hijastro de la tía Sheila. ¡Ah! Ni siquiera deberías estar aquí, Brody. ¡Brody! Ven aquí, Brody. ¡Brody! Oye, Colin. Colin, sé que estás allí y necesito hablar contigo. Ya, vete. Por favor. Colin, por favor, lo siento. Lamento lo que escuchaste. Lamento lo que pensaste que escuchaste. Realmente lo siento. ¿Podrías, por favor? Colin. Oye, mírame. Ya te disculpaste. Está bien, te perdono. 70 veces 7, ¿bien? ¿Hay algo más? Yo no sé qué escuchaste, pero no lo sé, solo que ella cree que él no ama a esta familia. Solo eso. ¿Por qué trajiste a Rebeca? Ella es mi madre. Mira, papá y yo realmente no nos entendemos. Es muy difícil. ¿Qué te hizo odiarlo tanto? Es decir, ¿qué hice yo para hacerte esto? No, Colin, tú no hiciste nada. No hiciste nada. Nunca te veo. Nunca sé de ti, nunca conocí a tu hija. Tengo una sobrinita a la que no conocí por tus problemas con papá. Tienes toda la razón. No te conozco realmente. Desearía conocerte, pero es la conversación más larga que tenemos. Desde siempre. Lo siento. Yo no sé qué hacer para cambiarlo. Pero sé que no tiene que ser así. Mira, deberíamos pasar más tiempo juntos. Sabes, papá no es un mal hombre. De verdad lo crees, ¿cierto? Conozco una versión diferente que la tuya. Trabaja todo el tiempo y eso, pero me ama. Me ama al igual que a ti. Así es. Me pregunta por qué no puedo verla y esas cosas, ¿sabes? Fue diferente para nosotros. Mamá y papá peleaban todo el tiempo y mi madre era muy infeliz con él. Pero para ser justos, tu madre nunca está feliz. Nunca lo es. Sí. Sí. ¿Por qué no aceptamos que no coincidimos? Y trabajamos en nosotros para ver qué nos depara el futuro, ¿de acuerdo? Creo que me gustaría, hermanita mayor. A mí también, hermanito. Así que tú escoges, ¿de acuerdo? De acuerdo. Es tan extraño. No conozco a esa persona de la que me estás hablando. ¿Quieres saber cómo conocí a Brody? Sí, seguro es interesante. Lo es para mí. Conocí a Brody
En un bar, hace ya 3 años. ¿En un bar? ¿Brody? ¡Qué sorpresa! Brody entró al bar y yo traté de que se fijara en mí. Es embarazoso, lo sé. ¿Trataste que él se fijara en ti? ¿Mm? Sí. Es bueno. Estaba totalmente ebria. Lo que ya sabes, uso como defensa y hasta traté de invitarle un trago, el cual me rechazó. Pero se sentó en la barra a mi lado con su vaso de agua y conversamos. Me ofreció llevarme a casa y yo procedí a tratar de que entrara, pero él no quiso entrar. ¿Hablamos del mismo Brody? Es muy diferente al Brody que tú conociste, Mitch. Es lo más dulce que alguien ha hecho por mí. En fin, no estaba segura de volver a verlo de nuevo, así que la siguiente noche regresé al bar, comencé a beber cuando él entró. Soy alcohólica, Mitch, y he estado sobria por 2 años y medio. Y todo gracias a tu primo. Tienes razón. Es una historia interesante. Oye, pensé que estabas de mi lado. ¿Por qué te estás dando por vencido? Mamá, acabo de recordar algo que me dijo Brody. ¿Brody? ¿Qué tiene que decir Brody? Por favor, ilumíname con su sabiduría. Estaba molesto y le dije que no era un Hemingway. ¿Por qué le dijiste eso, Michael? ¿Por qué? Por eso se fue. Y se fue por algo que le dije. ¿Sabes qué? Tu boca es demasiado peligrosa. ¿Sabes qué? Connie, dije que lo sentía, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Te lo iba a preguntar. Me dijo que te preguntara algo sobre la familia, así que lo estoy haciendo. ¿Desde hace cuánto sabías que la compañía no quedaría en manos de papá? ¿Tú sabías que sería para nosotros? Oh, ella lo sabía. ¿Desde hace cuánto ella es tan buena y te apoya? Ella tiene una agenda, ¿a qué ¿no se cierto? Refiere? Tu hermano es un ebrio. Y Brody es... Bueno, Brody, me sorprendería que tuviese una neurona viva. Vámonos, Connie. Vámonos, esto se sale de control. ¿Por qué siento que hay algo que no nos has dicho? ¿Qué es lo que quiere decir Brody? Brody era drogadicto. No puedes confiar en nada de lo que dice. Con todo respeto, se equivoca con Brody, señora. No me importa que se meta conmigo, pero deje a Brody tranquilo de una vez por todas. Connie, ¿nos vamos? Brody y yo hemos tenido muchos problemas en el pasado. Y los hemos solucionado. No tememos admitirlo. ¿Sabes qué? Llevaré a mamá a casa porque ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Gracias. Lo sabías, ¿cierto? Mamá. Sí. Yo sabía que tu abuelo pensaba vender la compañía. Él no se la dejaría a tu padre como todos pensaban. La compañía Hemingway puede encargarse de ustedes por el resto de sus vidas. Pero por familia se refiere a ella misma. Está pensando en ella como siempre lo ha hecho y ahora te está usando, Connie. ¿Usándome? Sí, eres su caballo de Troya. No lo ves, pero así es. Hablas como un loco. ¿Oh, en serio? Conduces un auto costoso. Usas buena ropa, tienes un apartamento hermoso, tienes un apellido prestigioso. Vámonos. Rebecca Hemingway. Ni siquiera pudiste quitarte el apellido, ¿no? Pensó que si teníamos el control de la compañía, podría regresar. Pero Brody lo sabía, siempre lo supo. Sabía que fallaríamos la prueba. ¡Qué idiota! Si vuelvo a escuchar el nombre de Brody una vez más, él no es un Hemingway. Usted no es una Hemingway. ¿Disculpa? No es una Hemingway. De acuerdo con los cálculos de tu madre, ninguno lo es. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Podemos entrar? No hablaré aquí. Conocí a Paul cuando tenía 25 años. Era ambicioso, engreído y, por supuesto, rico. Él estaba fuera de mi liga,
pero no le importó. Nos enamoramos de inmediato. Así que, si conociste a papá a los 25 años, yo ya había nacido. No es nuestro padre, ¿verdad? No, no muevas la cabeza, dinos algo. No, no lo es. Lo siento. Lo siento mucho. No puedo creer que esté escuchando esto. No, Connie, necesitamos escucharlo. Yo sí. Lo siento, debí decirles. Dínoslo ahora. Oh, cielos, es tan difícil. Sí, mamá. ¿Y cómo crees que se siente escucharlo? Paul y yo estábamos enamorados. No le importaba que tuviera dos hijos pequeños. Los quiso al momento de conocerlos. ¡Ah, cómo no hacerlo! ¿Por qué ahora? ¿Por qué no nos lo dijiste? No lo sé. ¿Por qué me mudé de un apartamento de dos dormitorios a esta enorme casa de 10 habitaciones de pronto? Y tenía miedo. No quería que nadie los tratara diferente. Paul aceptó adoptarlos, así que realmente no era problema. Pensé que era mejor que nunca lo supieran. ¿Pensaste? ¡Qué ridículos! ¿Pensaste que era lo mejor? ¿A ustedes no les importaba nuestra opinión? Paul quería decírselos, pero yo siempre estuve en desacuerdo. No quería que los trataran diferente. Vi cómo trataban a Brody porque era un niño adoptado y no quería que les pasara lo mismo a ustedes. Sí, pues mira cómo terminó todo. En serio, ¿a qué juegas? No puedo estar en este momento a tu lado, mamá. ¡No puedo! Mira, entiendo que estés molesta. Tienes derecho a estarlo, pero tienes que creerme. Solo quería protegerlos. ¿Fue por eso que se divorciaron? Sí. Tu padre quería más hijos y yo no. Así que creció el resentimiento entre nosotros. Peleábamos todo el tiempo y decidimos que era mejor separarnos. ¡Odié a papá por tu culpa, mamá! ¡No fui al funeral de su esposa por ti! Por favor, realmente estaba tratando de protegerte. Tienes que entender, terminé protegiendo una mentira tras otra hasta que no supe cuál era la verdad. Tienes que creerme. Solo quería lo mejor para ti y protegerte. Toda la relación con mi padre está basada en tus mentiras. ¡Felicidades, mamá! Hiciste un excelente trabajo protegiéndome. ¡Connie, espera! No, déjala ir. Lo siento mucho. Hola, ¿cómo va todo? Me estoy enloqueciendo. Bueno, cálmate y dime qué está pasando. ¿Has estado bebiendo? No, ni te molestes. ¿Qué sucedió, Mitch? ¿Tú recuerdas cuando tus padres te dijeron que Santa Claus no era real? ¡Estás ebrio, Mitch! ¡Contesta la pregunta! ¿Lo recuerdas? Lo siento. No sé lo que significa eso, pero lo siento. Lo sé. Brody se convirtió en un buen hombre, lo tiene todo resuelto y quiero lo que él tiene. Cariño, cariño, amor, estás dando vueltas y no concretas. No lo entiendes, es normal. ¿Quieres que pase a buscarte porque puedo ir por ti? No. Los esqueletos salieron del armario y están bailando y por alguna razón me siento más claro de lo que jamás he estado. Solo quería escuchar tu voz, Gail, y decirte que te amo. Debo colgar.
It's hard to look out my window sometimes. I'm too scared to scream. Was there ever any love or just loaded lies? Best actors decide. Bueno, papá, me ganaste de nuevo. Ajá, una última carcajada. Siempre quise impresionarte trabajando para esta compañía, pero no estuve a la altura que esperabas. Nunca fui bueno. Me pregunto si alguna vez te importó ser un padre, en vez de un mentor de negocios, aunque tuve uno muy bueno, el mejor de este país. Pero, papá, ¿qué quieres decirme con todo esto? ¿Sí? ¿Papá? ¿Colin? ¿Estás bien? Te he llamado como unas 20 veces. ¿Dónde estás? Sí, solo estoy tratando de ordenar mis pensamientos. Bien, ya que estás al teléfono, solo... Llamaba para decirte que te amo, y... Colin. No, solo déjame hablar un momento. La verdad es que pudiste estar para mí un poco más al crecer y, bueno, pudiste estar para todos nosotros. ¿Sabes algo, Colin? Por 30 años luché, traté, hice todo lo que pude para garantizarles que tuviesen un buen sustento. Papá... Iré al seminario para ser pastor. Ese será mi sustento. Además, hay una gran, gran diferencia entre proveer para alguien y el estar allí para él, ¿entiendes? Hijo. ¿Sabes por qué escogí el camino de Dios, papá? Comencé a ver cómo la avaricia y la búsqueda de la riqueza solo le quita la bondad a la gente. Eso los cambia y no los deja ver lo que es realmente importante en la vida. No estoy diciendo que tengo todo resuelto en la vida o que soy perfecto, porque no lo soy. Pero nunca he perdido de vista lo que es bueno, lo que es real en la vida. Oh. Mira, papá, no estoy molesto contigo. Sé que trabajaste muy duro para construir algo para mí, para dejarme algo, y eso lo aprecio, pero lo que necesito... Lo que esta familia necesita ahora es un padre. Solo un líder. Un ejemplo a seguir. El perdón no se trata solo de conquistar la rabia, sino aceptar el amor. Quizás no tengamos todos la misma religión y tal vez nunca la tengamos. Pero el amor lo supera todo. Supera todo eso. Aún hay tiempo, papá. Vuelve. Por favor. Colin. Hijo. Te amo. Yo también. Connie. Hola. Lo siento, no vi que estabas allí. ¿Estás bien? Creo que tengo que irme. Lamento mucho que nos hayas visto comportándonos así. Connie, Sí. ¿Qué sucede? Es un buen momento. ¿Buen momento para qué? No lo entiendo.
Dijiste que si en algún momento quería hablar, solo te lo pidiera. Así que ahora te pregunto si es un buen momento. Realmente no eres oportuno. No sé. ¿Sabes qué duele? Es muy doloroso enterarse de las cosas así, especialmente aquí. Todos tienen sus secretos, mamá, papá. Sí. Sí. Pensé que tú y yo nos enfocaríamos en trabajar juntos. Solo ver a dónde llegamos. ¿Qué dices? Colin, eres un chico muy sabio. Creo que el seminario es bueno para algo. Escucha, realmente lamento que Michael y yo hayamos estado corriendo por ahí como dos locos sin rumbo, sin siquiera hablarte de lo que estaba pasando. Sabes, creo que papá quiere la compañía. Pero no creo que sea lo único. ¿No lo crees? No. Sé que es difícil de creer, pero he estado hablando mucho de ti y de Michelle y él los extraña. Extraña a mi madre. La extraña mucho. En serio. No ha sido muy fácil crecer con sus sombras. ¿Nuestras sombras? ¿Puedo serte honesto en algo? Claro. Sabes, por mucho tiempo pensé que ustedes no me querían. Solo Colin, porque, ¿por qué pensaste eso? Mira, papá conoció a mi madre justo después del divorcio y luego se enamoraron, se casaron muy rápido. Me tuvieron a mí un mes después y por eso pensé que... creo que deberías saberlo. Quiero mostrarte algo. Esto es algo que me ha ayudado durante todos estos años. Lo tengo desde que mamá murió. Y es una invitación. La invitación a la fiesta donde papá conoció a mamá. Está un poco estropeada. Pero, ¿sabes? Mamá solía decirme que uno nunca sabe cuándo conocerás a alguien o cuándo sucederá algo que cambiará el curso de tu vida para siempre. Y creo que eso es lo que está haciendo el abuelo ahora. Tiene fecha del 12 de julio del 91. Tres meses después de finalizado el divorcio. Me odia, ¿cierto? Vamos, eres mi madre. Creo que solo tratabas de... bueno, no sé qué tratabas de hacer, pero... no te odio. ¿Qué podemos hacer ahora? Seguiremos viviendo. Haremos lo que podamos y haremos lo mejor. ¿Cómo podrías perdonarme? Mamá, eres tan dramática. Solo prometamos no herirnos mutuamente. Tienes que tratar de mejorar. Yo también debo hacerlo. Y podremos solo continuar. Lo haré. Quiero recuperar mi familia. Hijo, solo quiero que me perdones. Sí. Ya te perdoné. Hoy aprendí algo. ¿A qué cosa? Que a veces con la gente que amas mucho hay que perder la memoria. Te hace la vida más fácil. Mala memoria. Sí. Eso me gusta. ¿Entonces todo lo que me dijiste alguna vez fue mentira? Connie, cálmate. ¿De qué hablas? Papá, conoció a Michelle cuando el divorcio ya había terminado, así que nunca te fue infiel, ¿verdad? ¿Es verdad? ¿No es cierto, mamá? No. No. Tu padre es muchas cosas, pero nunca fue infiel. No puedo creer que yo haya confiado en ti. Pasé toda mi vida adulta creyendo que mi padre había destruido esta familia cuando realmente fuiste tú.
¿Cómo pudiste? Hola, ¿estás bien? Lamento haberme ido así. Necesitaba aclarar mis ideas. Ese Mitch es un completo idiota. Tiene buenas intenciones. Mira, está bien, pero ya que lo mencionaste, necesito decirte algo. Es algo importante, así que... Seguro que sí, pero entiéndeme. Tengo que hablar con mis primos ahora. Lo sé, pero... ¿Aún están aquí? Sí, están aquí, pero es muy importante. Es algo que realmente necesito... Cariño, estoy seguro de que lo es. Pero primero debo ir y decirles esto, ¿de acuerdo? Brody, ya basta. Escucha. Mitch no es un mal muchacho. Me contó lo que pasó entre ustedes dos y eso lo... ¿Qué? ¡Brody, ven aquí! ¡Me la bajará! ¿Dónde está Mitch? Yo no lo sé. Solo me quedé atrapada en este juego de mentiras y no... ¡Ven aquí! ¡Oh, ¿qué le dijiste a mi prometida sobre nuestro pasado? ¡Suéltame! ¿Cuál es tu problema? ¿Intentas robarme a Jennifer? ¿Sí? No. ¿Es lo que quieres? ¡Allá! ¿En serio? ¿Piensas en una chica que nunca te importó ni siquiera la mitad que a mí? ¿Y me pides que diga la verdad? Era tu mejor amigo y nunca me dijiste que era adoptado. ¿Sabes qué? ¿Por qué no tomas una gran botella? ¡No, la bebes? No, basta, ¡oye! Dígase. ¡Oye! No. ¡Este idiota es una basura! ¿No soy un Hemingway? ¡Este parásito avergüenza a toda nuestra familia! ¿Familia? ¡Ni siquiera eres parte de ella! ¡Oigan, ya basta, por favor! ¡Basta! ¡Basta! ¿Saben qué es esto? Hace 60 años atrás, el abuelo decidió con sus hermanos hacer una pequeña revista, la primera edición, una muy pequeña. Trataba de la vida eclesiástica. Solo eran él y sus cuatro hermanos. Ellos cuatro recorrieron Los Ángeles a pie y construyeron la compañía, le dieron aliento a esta compañía, por lo que todos ahora están peleando. Esta familia no existe gracias al negocio. El negocio existe gracias a esta familia. Es nuestra familia y, ¿saben? Si no podemos ser una familia, entonces no merecemos tener esta compañía y deberíamos perderla. Pero no tiene por qué ser así. Porque la familia trata de amor y con él viene el perdón. Cometemos errores. Grandes y pequeños, todos los hemos cometido, pero tienen que aprender a perdonarlos. Miren, no los conozco a todos como me hubiese gustado, pero son mi familia. Y los amo. Los amo a todos. Connie... Mitch, sabía que ustedes eran adoptados, pero eso nunca me hizo sentir que ustedes eran menos Hemingway de lo que yo soy, porque los amo. En serio, los amo. Chicos, 2 semanas antes que el abuelo muriera, vino a verme y me dijo... ¿Qué crees que debería hacer con la compañía? Lo miré y le dije... La compañía comenzó en esta familia y... Y debe seguir. Chicos, estamos hoy aquí porque hasta el día que él murió, el abuelo creyó en esta familia. Deberían hacerlo. El amor importa más que la sangre. Perdónenme. Aquí estoy, el patriarca de la familia, y mi hijo de 18 años es más sabio que yo, un maestro. Pasé toda la tarde maldiciendo a mi padre. Y creo que yo soy culpable de lo mismo con mi familia. Chicos, ¿recuerdan esto? Íbamos en avión hacia Florida por las vacaciones. Yo estaba trabajando como siempre y ustedes corrían por ahí jugando. Uno de ustedes tomó mi bolígrafo, tenía 9 y 10 años. Y lo perdieron. No sé quién de ustedes fue, tenía muchos papeles por delante y no podía hacer nada. Estaba molesto.
Estaban corriendo por el pasillo. Niños buenos que solo querían conseguirle un bolígrafo a papá hasta que consiguieron este. Así que hice lo que yo hacía en ese entonces. Volví al trabajo y ustedes siguieron jugando. Estaba feliz. Como si fuera algo importante. Mi padre cuidó su bolígrafo durante toda su vida. Nunca sentí que yo fuera tan importante como para que él me lo dejara. Amaba a la compañía más de lo que me amaba. Y, quizás yo seguí muy de cerca sus pasos, porque, bueno, aquí estamos. Lo siento, Connie, lo siento mucho. Michelle, lo lamento. Brody, creo que es hora de hacer algo que debí haber hecho hace 20 años. Soltaré este bolígrafo. Tengo muchas cosas por compensar, pero quiero que mi familia esté unida. Debo decir que no esperaba que los eventos de hoy tomaran el curso que tomaron. No había anticipado que se resolverían los problemas tan pronto. Sin embargo, estoy conmovido con la sinceridad que ha estado en evidencia el día de hoy, al igual que lo estaría su padre. Lamentablemente, el límite de tiempo de 8 horas expiró hace 20 minutos y, según el contrato, ustedes fallaron en la prueba. Espera. Ahora entiendo cuál era la prueba. No había ninguna forma de ganar. Sin importar lo que hiciéramos, la compañía iba a ser vendida. Pudimos haber venido hace 8 horas y haber dicho que habíamos resuelto nuestros problemas. Y aún así no habríamos ganado. ¿No es verdad? Ese no era el punto. La compañía nunca fue el punto. Era la familia. Sí. El punto era la familia. Nunca pensé que diría esto, pero estoy bien sin la compañía mientras los tenga a ellos. Oye, yo... Y Brody, lo siento, nunca debí haber... Te estoy interrumpiendo de nuevo, como siempre. Solo quiero decir que lo siento. Te usé como una excusa para ocultar todos mis problemas. Intentaba cubrir una profunda herida y... Lo hice de nuevo. Sí, lo hice. Escucha, esas heridas no pueden sanar en 8 horas, 8 días u 8 meses. Pero no hay límite de tiempo para el perdón o el amor. El abuelo lo sabía, ¿no es cierto? Si están escuchando este mensaje, entonces el infierno se congeló. Es una broma. Al menos espero no saber la validez de esta declaración. Este mensaje significa que ustedes completaron la prueba. ¡Felicidades! Hace 60 años atrás, mis hermanos y yo comenzamos esta revista y, como cualquier familia, teníamos problemas. Nos peleábamos como hermanos, nos culpábamos de los errores y dejamos que el crecimiento de la compañía nos separara lentamente. Luego surgió la guerra y, por ser el más joven, me quedé para manejar la compañía. Mis hermanos fueron enviados lejos y uno a uno fueron muriendo. Nunca tuve la oportunidad de decirles que los amaba y continué con la compañía en su honor. Me arrepiento cada día que dejé que la rabia me alejara de mi familia. Paul, pasaste tu vida haciéndome sentir orgulloso de cada paso que diste con la compañía. Me disculpo si nunca te lo demostré. No dejes que lo mismo le suceda a tu familia. Toma esta compañía con Mitchell, Connie y Brody, y haz que Hemingway Media sea la empresa familiar que alguna vez fue. Este es mi deseo final. Bien, se han dado cuenta de que toma tiempo sanar, y si están escuchando esto, es porque mi abogado sintió que se tomaron el tiempo para hacerlo. Y recuerden que los problemas que hallarán a lo largo del camino son simples obstáculos que deben saltar juntos.
Recuerden que los amo mucho. Y nuevamente hay una serie de ups y ups. Bien, creo que ya les quité suficiente tiempo. Si me hacen el favor de pasar por mi oficina el lunes, firmaremos los documentos necesarios. Los cuatro. Conozco el camino. ¿Sabes por qué seguía yendo al bar? Semana tras semana. No era por tu impresionante aspecto o por tu encantadora personalidad. Era porque vi a alguien que estaba perdida, como yo lo estaba. Y sé que no quería ser encontrada. Pero yo te encontré. Sabía que cuando te hallaras a ti misma, no querrías volver a perderte. ¿Quieres que te diga algo? Te amo mucho, Jen. Hola, Mitch. Hola, Gail. ¿Puedes hablar? Contesté el teléfono. Oye, ¿recuerdas cuando me preguntaste si quería que me acompañaras? Sí, por supuesto, lo recuerdo, pero estás hablando extraño. Debí decir que sí. Gail, yo debí decirte que sí. Porque te amo. ¿Gail, estás allí? ¿Has estado bebiendo? Porque si es así, no es divertido. No, es en serio. No sé por qué, pero por alguna razón ahora veo las cosas más claras. ¿Qué estás diciendo? Estoy listo. Voy a salir a buscarte, ¿estás seguro? Hazlo antes que cambie de opinión. Voy en camino. Hola, Connie. Mamá. Sé que no quieres hablarme, pero... Bueno, y si lo sabes, ¿por qué estás hablándome, madre? Tomaré un taxi a casa. Llévate el auto. No, ¿qué harás tú después? No lo sé. Llamaré a Richard para que venga a buscarme. Solo necesito espacio. Lo siento mucho. Ajá. Lo sé. Mamá, estoy molesta contigo. Estoy enfadada. Me siento muy traicionada por ti. Pero no te odio. Hiciste lo que podías para mantenerme a tu lado, aunque lo hicieras de la peor forma posible. Pero te amo. Solo dame tiempo. Lo sé. Yo también te amo, Connie. Te amo demasiado. Oh, fue un gran día. Sí. Chicos, yo... Oye, no tienes que hacerlo, Paul. Creo que ya hemos hablado suficiente por hoy, papá. Tenemos mucho tiempo para todo lo demás. Papá, lamento tanto todo lo que pasó. Oye, no tienes que decir nada. Quizá deberíamos dar un paso a la vez. Solo cállate. Ven acá. Bien, este es el primer paso. Chicos, lo hicimos. Ahora, hay algo que quiero decirles. No, yo abro. ¿De acuerdo? ¿Qué opinan de esto? ¿Estás loco? Claro que estamos orgullosos de ti. Ven. Oh, vamos, no te pongas tan emotiva. Solo pasaré un rato en este hermoso edificio con un grupo de personas aburridas y sobrias. Estoy bromeando. Probablemente escriba mucho, Dios... Sabe que tengo de qué escribir. Gail, me alegra verte. Hola, Brody. ¿Luces bien? Muchas gracias. Me siento muy bien.
Le prometí que le haría la despedida de soltero más aburrida de la historia. Te lo agradecemos. Colin, mi hermano. Te amo, hijo. Quizá cuando regrese me enseñes el libro que tanto lees. Ya sabes, sí, el que tiene la cruz. Es buena lectura. Iré contigo. Oh, papá. Vamos, ¿qué haces? No dije nada, Gail. Dijiste papá como si no quisieras que te acompañara. No, pero ¿cómo entendiste todo con solo decir papá? ¿No quieres que venga? No dije que no quería que me acompañara. Si quiere acompañarnos a dejarte en rehabilitación, yo digo que puede venir. Vamos, entra al auto. ¿Ah? Me gusta esa chica, Mitch. Bueno, tengo que decir que nunca he estado tan orgulloso de ti en mi vida. Y mientras estés lejos, voy a ponerme a leer lo que escribes. Sí, gracias, papá. ¿Usaste el corrector? No, ni una sola vez. Ya me conoces. Trabajé duro en la escuela. Te sorprenderás. Escribo bien y sin faltas. Encontraré algunas sorpresas porque hay otro Hemingway que también escribía. Sí, escuché alguna vez de él en la escuela. También lo conoce Gail. El apellido de él se escribía con una sola M. Pero estoy seguro que no es tan bueno como yo. En cambio, Shakespeare no es tan bueno como dicen. I've been across this country looking for my soul trailing in a love till I die. Now sometimes I find her, but dang it if I can't keep her, I look up to heaven and cry. Oh, how I am looking, but how I'm not finding the girl I am most looking for. They say she got the last. It's all right in front of my face that I'll find the one I adore. I'm down on the train tracks, pushing that feedback, keeping my mind on the line. Well, I'll be alright, Jack, as long as I don't look back, wishing that she could be mine. I've been across this country looking for my soul, dreaming to love me till I die. Now sometimes I find her, but then I can't keep her. I look up to heaven and cry. Oh, how is that